Muy bienvenidos. A partir de este momento vamos a compartir una nueva emisión de Vecinos Preocupados. Usted ya sabe, mi nombre es José Cuello y aquí por la pantalla del Canal Provincial le traemos historias de vecinos que hacen, de vecinos que se preocupan de toda la región, y esas historias son dignas de contar, dignas de compartirlas con ustedes. Y hoy, bueno, va a ser sobre ruedas y vamos a hablar precisamente de una pasión, de una persona que luchó desde siempre, según tengo entendido, pero ella nos va a ir contando, por un sueño, y el sueño es el patinaje. Y de esto vamos a hablar porque ya la presento, María Sol Pascuzzi. Muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Hola, muchas gracias, José. Hola, bueno, a todos. Aquí estamos súper contentos porque nunca tuvimos la posibilidad de hablar con una patinadora profesional, ¿eh? Verdaderamente estamos muy contentos y sin duda creo que hay muchas preguntas que muchas personas se deben estar haciendo también. Entonces nosotros vamos a tratar de interpretar esas preguntas y hacerlas para que vos nos las respondas. ¿Te parece? Dale, buenísimo. Sí, obvio. Muchas gracias por invitarme. Me encanta estar acá y poder compartir esta pasión. Bueno, y para empezar a investigar, evidentemente vamos a hablar del patín, pero ya vamos a llegar porque tenemos que adentrarnos y centrarnos en la persona que sos. Digo yo, a ver, vos vivís en San Miguel, ¿verdad? Sí, soy vecina de San Miguel de toda la vida. Estudié en el colegio en Bellavista y bueno, después ya a los 18 hice la licenciatura en Educación Física y Deportes en la Universidad Maimónides. Y bueno, toda mi vida patiné, pero siempre perteneciendo acá al partido. Ahí está, luchando por lo local, claro que sí, qué bueno. Bueno, sos muy joven, pero vamos a hablar de cuando eras más jovencita. Digo, esto del patín, ¿no? ¿Cómo llega a tu vida? ¿En la familia había alguien que ya practicaba esta disciplina? ¿Lo veías en la tele o en el cine? ¿A qué edad comenzó el interés por vos y por el patín? No, nadie patinaba en la familia. Sí, mi papá siempre muy deportista, bicicleteando y demás, pero yo hacía natación y no me llenaba. Y un día, bueno, siempre andaba en monopatín por las calles de acá de La Perón, que íbamos a comprar, y siempre sobre ruedas como que me hallaba. Y un día se me ocurrió ver a ver en qué club podría empezar a patinar, y así fue como a los 7 años comencé, y hoy con 24 años sigo practicando la misma disciplina. A ver, bueno. A ver, te imagino así como sos ahora, pero más chiquita, ¿no? Por ahí con los cachetes más rellenos, ¿no? Digo, esa primera impresión, ¿no? Esa primera vez que te subiste a los patines. ¿Qué pasó? Primera vez fue en una plaza y después ya fui directamente al club. Así que bueno, desde la primera vez supe que quería seguir. Le dije a mi mamá, llévame siempre. Bueno, yo soy muy sociable, así que ya me había hecho amiguitas de entrada. Y bueno, tenía buena estabilidad, no es que me desarmaban y me asustaban de una caída, así que... Ahora, Sol, te hago una pregunta, ¿no? Perdón, porque te hago una pregunta. Siendo tan pequeña, los primeros patines me imagino que habrán sido o de juguete o adaptados a la edad, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros patines? Eran unos patines extensibles de metal y bueno, ponías la zapatilla adentro y los ajustabas. ¿Eran los famosos que tenían las ruedas de color naranja? Exacto, naranjas o amarillas. Ahora vienen en rosas también, pero todos arrancan con los mismos, digamos. Siempre están los mismos patines para dar los primeros pasos. Y después ya cuando el profesor te ve un poquito que bueno, que tenés entusiasmo y que te podés mantener bien, te van recomendando con qué patines arrancar. Y bueno, hacer una inversión a largo plazo también. Bien, bueno, Sol, hablamos ahora de la primera vez que te subiste a los patines, pero la primera vez que te bajaste de golpe, o sea, que te diste un golpe, ¿cómo fue? ¿Recordás esa primera caída? Porque me imagino que no hay aprendizaje sin caída. Totalmente.
Totalmente, creo que son más caídas, ¿eh? La primera caída fue patinando para atrás, así empujándonos de la pared para mantener una postura y empezar a hacer el movimiento con los pies hacia atrás, y me fui de boca. Ay, ¿te lastimaste mucho o no? No tengo mucha memoria, pero me levanté y seguí, como siempre. Eso es lo importante. Muy bien. Bueno, cuando te gusta. Claro. A ver, esto es importante que lo cuentes vos, porque vos estás, digamos, en una posición donde podés mirar para atrás y podés verte de chiquita. Y seguramente nos están viendo ahora muchas chicas que dicen, ¿no? Mira, me gustaría, pero tengo miedo a caerme. Y vos estás dando un ejemplo de que, si bien hay que aprender a patinar, también hay que aprender a caerse. Seguro, sí. Uno lo instruye al niño a caerse, sobre todo... para tener reflejos y poder colocar las manos y no la cara. Bueno, yo también me he esguinzado las muñecas varias veces, pero nunca me abrí la pera ni ninguna otra lesión grave que con patín se puede también tener, porque es un deporte de alto impacto. Bien. Sol, vos fuiste evolucionando porque fuiste creciendo y ya tenías los patines muy, muy, muy dentro tuyo, en el corazón. ¿Y cómo fue esa adolescencia, ¿no? Ahí fue donde cambió todo. ¿Ya perfilabas, veías, sentías que esto era lo tuyo y que tenías que seguir por ese lado? Sí, a mí me encantaba ver al resto, a las más grandes que se preparaban para competir. Y bueno, yo sabía que en algún momento ese momento iba a llegar, cuando la profesora me dijo que estaba lista. Bueno, así fue como empecé a escalar con las categorías y a presentarme. Obviamente que es un momento de mucha exposición, porque uno sale solo frente al público o los jueces. Y bueno, el único que sabe esa coreografía con ítems, con saltos, trompos, figuras que vas a mostrar... Es el técnico, ¿no? El técnico y uno. Así que en el caso de olvido, nadie te puede ayudar. Mirá vos, cuánta presión, ¿no? Más allá de mantener el equilibrio, también tenés que tener, bueno, la mente muy, muy entrenada, ¿no? Para concentrarte. Seguro, sí. Mucha autoconfianza y seguridad se necesita. Sobre todo también antes de salir, que uno hace una visualización sobre lo que va a ser próximamente, visualizarlos de manera positiva y bueno, tratar de sacar lo mejor de uno, porque es en 1:30, en 3 minutos, depende la duración del programa, dependiendo de la categoría, tenés que dejar todo y uno está dispuesto a fallar, como no. Entonces, en el caso de alguna falla o caída, hay que levantarse y seguir con el próximo ítem, como si no hubiera pasado nada. Eso te iba a decir, ¿no? Como mirando para otro lado y hacer que pase desapercibido. Verdaderamente, ¿cómo te fue llevando esto de empezar a competir, ¿no? Te fue llevando a un mundo de competitividad, valga la redundancia, pero eso te fue nutriendo, ¿no? De otras experiencias, de otras personas que vos tenías la posibilidad de decirle, che, esa no la sabía, o mirá qué bien, y intercambiar. Sí, seguro. Te lleva a conocer... un mundo bastante extenso, porque uno piensa que el patín termina en el club de uno cuando arranca a patinar, y cuando vas a competir te das cuenta que un montón de clubes de varias regiones, de todos que practicamos lo mismo, y que todos frente a una competencia tenemos ese mismo miedo o nervios, aparte de la actitud, y todos, bueno, vamos preparados de alguna manera. Ahora, hay mucha camaradería, ¿no? En esta disciplina. ¿A qué te referís? Digo, a decir, bueno, si ven a una rival que está nerviosa, va y le decías buena suerte, o dale que vos podés, o sea, más allá del puntaje, ¿no? Sí, es un deporte bastante competitivo, realmente. No dudo que me he hecho grandes amistades desde otros clubes y que siempre apoyándonos, pero como que nadie se te acerca a decirte, bueno, dale que vos podés, porque en ese momento todos quieren ganar. Bueno, qué buen dato. Entonces estamos aprendiendo algo del detrás de escena, ¿eh? De lo que nosotros vemos por ahí es toda la competencia, la foto, ¿no? La premiación, pero esto que vos decís es importantísimo para tenerlo en cuenta, sobre todo si hay
personas que están dando sus primeros pasos, que entiendan que esto puede pasar, entonces. Seguro, sí, que hay que ser fuertes. Y bueno, lo importante es que antes de uno de hacer la demostración, tiene una prueba de pista con las competidoras de tu edad, de la categoría. Ahora, Sol, nosotros tenemos unos videitos que nos facilitaste, que van a graficar un poco esto que estamos hablando de la destreza, la concentración. Yo le voy a pedir al señor director que lo vaya, que le vaya dando play para que podamos ver, ¿no? Y ahí estamos viendo, hay que tener, pero equilibrio, concentración. ¿Cómo se llama esa figura? Es un trompo camel, se dice. Es decir, que uno viene deslizando y mediante la fuerza y la flexión de la rodilla, uno tiene que lograr centralizar el trompo para girar en un mismo eje, ¿no? Claro, hacer que el centro de gravedad sea lo más... O sea, cuanto más te contraes, más rápido girás, ¿verdad? Exacto, sí. Bien. Hay que tener mucha tensión de lo que es el tronco, ¿no? Tiene que estar muy erguido. Ya sea para un trompo como para un salto. Bueno, hay una parte ahí que te deja helada la sangre, ¿no? Que es el momento en que dejás el piso, saltás, pero al mismo tiempo estás haciendo un giro. ¿Cómo lográs eso? Eso se logra mediante un pique y mediante el acercamiento de la, digamos, de una pierna libre. Una se apoya y la otra se acerca para que todo el cuerpo en conjunto haga una flexión y extensión potente para elevarse en el aire, y ahí cuando te sentís que volás por un instante, porque es un instante, es muy rápido. A ver, digo yo, creo que el 99% de las personas que nos está viendo no lo podemos hacer eso, no lo podemos hacer jamás, por eso recurrimos a vos, que lo sabés hacer, ¿no? Digo, que, a ver, que, ¿en qué pensás en ese momento? ¿O cómo te ves? ¿Te ves desde fuera, cerrar los ojos y que sea lo que Dios quiera, pero sabiendo... No. ¿Cómo? Mirá, si cierro los ojos, sí. Ahí sí que me mato. No, hay en sí, cada ítem o cada dificultad tiene su fase, ¿no? Está la fase desde preparación hasta la de aterrizaje. Entonces, uno desde chico va aprendiendo mediante, digamos, dificultades más simples, digamos, todas esas fases, ¿no? La de carga, la de preparación, la de pique y despegue. Y bueno, primero empezás despegando media vuelta, después una vuelta, todo en dos pies. Y más adelante tenés lo que es los dobles, que son los saltos que estamos viendo ahí. Obviamente no se logran de un día para el otro. A mí me llevó muchísimos años poder lograrlos y caerlos en un pie, ¿no? Sol, mirá, el despegue... facilísimo, porque te tirás, pero lo difícil es el aterrizaje, ¿no? Porque primero que estás girando, o sea que perdés el punto de referencia, y luego, ¿en qué vuelta decidís que las ruedas tienen que tocar el piso? Digo, es una serie de concentraciones. Digo, eso, y pilotear un avión debe ser más o menos lo mismo, ¿no? Y más o menos. Creo que ninguno de nosotros va a saber explicar en qué momento nos damos cuenta que hay que apoyarlo. Pero es física, es la física del movimiento también, porque uno no es que gira cuando salta, sino que al picar y despegar se genera una parábola, ¿sí? Porque uno viene con velocidad horizontal deslizando y al poner el freno, que es decir, no es que nos frenamos, sino que picamos para elevarnos, ahí se genera una parábola, no es que uno gira en el lugar, sino que salta y hace todo un trayecto. Impresionante. Aparte de patinadora, profesora de física, ¿eh? De acá a dar cátedra. Bueno, esto es importantísimo, pero ¿y esto lo ven los jueces? Porque ahora viene la parte, ¿no?, que se ve de afuera, porque hasta ahora estamos viendo cómo lo sentís, cómo lo preparás. Pero digo, ¿los jueces qué califican en esta disciplina? Los jueces califican, o sea, digamos, cada dificultad tiene un puntaje. Y ellos no solo califican el puntaje técnico, sino que la composición de toda la coreografía, de todo el programa que uno expone, ¿no? Entonces, uno no puede hacer solo la parte técnica sin bailar o poner la parte artística, justamente del patinaje artístico, ¿no? Se debe acompañar entre
ítem y ítem, digamos, una transición de pasos, de baile y de interpretación de la música que estás bailando. ¿La máxima puntuación que puede poner un jurado cuánto es? Antes era el 10, ¿no? Era con sistema pancartas, donde, por ejemplo, un 7,5, que no es que se dice 7,50 ni nada, sino 7,5 era muy bueno también. Y para tener un 10 tenías que estar en las categorías más altas. Pero ahora todo ese sistema cambió y es por, digamos, por cantidad y el valor de cada ítem. Es decir, cada salto que estamos viendo ahí tiene un valor. Entonces todo eso se completa cuando se termina y da un valor total, puede ser 16, 14, pero eso es lo que te va dejando arriba o más abajo, ¿no? Bien. Pero no es que hay un puntaje máximo. ¿Cuál fue el puntaje máximo que obtuviste en una competencia? Debe haberse 8,5, ¿no? Nunca... 9 y pico, 10, no, porque era el sistema viejo. Ahora estamos con el sistema del patinaje sobre hielo, y bueno, es muy muy diferente, es bastante específico de explicar. Bien, bien, bueno, vamos aprendiendo. Pero nosotros, más que nada, uno al hacer la dificultad tiene un valor base, esa dificultad tiene un valor base, y los jueces lo que hacen es o colocarlo así en base a cómo salió o aumentarle o restarle. Se aumenta décimas o se restan. En Bien. Base a si cayó en un freno, si se desplazó en el piso, o si agregó una variante de brazos y ya le da más puntaje, más validez. Sin duda. Pero vos tenés evidentemente un futuro enorme en el patinaje, ya lo estamos viendo. Evidentemente tenés mucha carrera por delante, pero digo, Argentina, ¿cómo está a nivel patinaje en el mundo? Está bien posicionado, sí, o sea, se destaca en lo que es panamericanos y mundiales, pero estamos muy lejos de lo que es la perfección, ¿no? Nosotros seguimos mucho el reglamento de Italia, que es de donde sale el patín artístico sobre ruedas, digamos. Ahí están nuestros mayores referentes. ¿Cómo te ves en unos años? Me veo pisando algún panamericano, que nunca probé la experiencia. El máximo torneo fueron nacionales. Así que sí, me veo, por supuesto. Por lo menos antes de retirarme, ya tengo 24. ¿Y a qué edad se retira una patinadora? Hay de todo. Depende de la disciplina. Por ejemplo, la que yo practico es libre, que es la de saltos, trompos y dificultades, y después está la de danza, show, precisión, parejas. Depende también el grado de dificultad, ¿no? Obviamente show es en conjunto, entonces hay gente también de 30 años, pero en sí, en libre, tener 18 años, 15, 18 es el punto clave, digamos. Bueno, ahí estamos viendo después y compartiendo fotos de tu trayectoria, ¿no? Y me imagino que siempre, quizás en el palco, estaba la familia, obviamente, pero digo, además, una bandera que diga San Miguel, una bandera que diga Sol, ¿no? El apoyo siempre es importantísimo en estos casos. Siempre. Yo creo que siempre lo digo, que jamás hubiese llegado hasta acá sin el apoyo de mi familia y de mis compañeras. Creo que eso es muy importante porque no es un deporte fácil, sobre todo por la autoexigencia que conlleva, ¿no? Al ser tan unipersonal y sobre todo, bueno, tiene su presupuesto también en base a la vestimenta, los patines. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿es difícil conseguir sponsor? Digo, porque, a ver, si es una disciplina como otras, como el fútbol, que son muy masivas, digo, se manejan con sponsor, digo, una patinadora de San Miguel que tiene mucho talento, ¿cómo lleva adelante todo esto? Posible. No, el patín no es sponsoreado. Qué lástima. Más que nada porque no es televisivo, pero sería muy lindo que se conozca más este mundo, sobre todo porque hay tanta gente involucrada. Pero no te digo que es imposible porque nada lo es, ¿no? Pero casi.
Pero aparte digo, estoy pensando en voz alta, a ver, vos seguime, pero digo, de pronto que salgas al ruedo a una exhibición, ¿no? Con algún nombre de un comercio local, eso también le da validez y sentido de pertenencia, ¿no? Es decir, apoyamos a nuestra deportista. Qué lindo sería, ¿no? Seguro, seguro, porque cada vez que uno va a un torneo, pertenece a un partido, más allá del club, sería muy bueno, sí, lo que planteas. Es una vecina preocupada la que va entonces, ¿eh? Claro, sí, de toda la vida encima. Ahora, estuviste en la provincia de Neuquén, ¿cómo te fue y en qué año fue ese torneo? Previo a la pandemia, en el 2019 se hizo el Nacional de la B en la provincia de Neuquén, donde obtuve el sexto puesto nacional. La verdad que llevé una experiencia muy linda porque aprendí muchísimo para estar ahí y bueno, me acompañó mi familia, mi novio y todos mis amigos desde acá. ¿No? Estaban ahí en la hinchada, ¿no? ¿Tenían bandera o no? Decime, entre nosotros. Si no, le vamos diciendo que ya se vayan armando una. Ya es hora de que se vayan armando una. Sí, pero estaban en la... mis alumnas hicieron un cartel enorme. Ahí está. Bien. Sí. Bueno, vos estás... Muy emocionante. Vos estás de los dos lados, ¿no? Por un lado, estás en la escena de la disciplina a pleno, pero también estás transmitiendo ese conocimiento a las nuevas generaciones. Exactamente. Creo que desde que, digamos, ejerzo, digamos, a ver, yo sigo siendo alumna y a la vez soy profe. Y desde que pisé ese papel, como que lo disfruto mucho más porque lo transmito. Entonces, eso se siente y de hecho me lo han comentado. Que enseño con pasión y con ganas desde mi experiencia también y además que me estoy formando, por supuesto, en una tecnicatura con respecto al patinaje. Sol, para poder brindarles lo mejor. Destaco tu profesionalismo, ¿no? Pero ya casi para cerrar, porque se nos fue patinando, nos patinamos media hora. Te digo que destaco tu profesionalismo, pero también tu humildad. Es algo que es muy loable también, así que Te deseamos desde aquí, en este que va a ser un cierre, evidentemente, pero te deseamos que sigas por este camino, que sigas haciendo lo que tanto te gusta, que sigas representando a San Miguel y que muchos se puedan reflejar en vos, ¿eh? Así que de esta manera te quiero felicitar públicamente y agradecer por este momento compartido. Muchísimas gracias, José, y gracias al canal por este espacio. La verdad que me gustó mucho compartirlo con ustedes. Bueno, un fuerte abrazo y a seguir con tus logros, ¿eh? Gracias. Un beso grande. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, allí la teníamos. Ella era María Sol Pascuzzi y nos contaba el detrás de la escena del patinaje, lo bueno, lo malo, no tan bueno, los nervios. Y seguramente, por ahí ustedes se vieron reflejados en esta historia. Así que a potenciar todo eso que se tiene, que sin duda con esfuerzo, con humildad también, como vimos mucho de lo que tiene Sol para dar. Así que esta es otra historia más que se la contamos aquí en Vecinos Preocupados. Y prontamente nos vamos a encontrar, claro que sí. Así que solo me resta despedirme. Muchas gracias.